Somos conscientes de las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes en muchos ámbitos, en el acceso a la vivienda, en el empleo, la calidad del mismo, o la dificultad en consecuencia para emanciparse, o las dificultades que están teniendo ahora también para continuar sus estudios debido al alza de los precios. Lo que no voy a admitir es que se culpabilice de ello a los jubilados porque este Gobierno decida revalorizar las pensiones, como pretende la derecha. Porque, señorías, el problema no está en la dignidad de una pensión. El problema está en la indignidad del sueldo que cobran muchos trabajadores jóvenes. Por tanto, confrontar a las generaciones, tratar de enfrentar a los abuelos y sus nietas no conduce a ninguna parte y a menudo es un pretexto para oponerse a lo de siempre, que es revalorizar las pensiones. Si se está en contra de la revalorización de las pensiones a 10 millones de ciudadanos, de los que 6 de cada 10 cobran menos de 1.000 euros, que se diga de frente y sin rodeos, pero no utilizando a los jóvenes como coartada. En fin, caben todos los argumentos en este debate, pero está inhabilitado quien se opone a la subida de las pensiones después de haberse opuesto a la subida del salario mínimo interprofesional, de haberse opuesto a la reforma laboral que ha bajado a mínimos históricos que no veíamos desde el año 87 en nuestro país, de estabilidad laboral entre los jóvenes, a la reducción de la precariedad en consecuencia, o que se han opuesto también al bono cultural joven, al aumento de las becas o a las ayudas al alquiler joven. Los problemas de los jóvenes no están en los bolsillos de sus abuelos, sino en haber consolidado un modelo económico de precariedad y de devaluación salarial, que es lo que pretendemos revertir. Ese es el problema de un joven de hoy, y no la pensión de su abuelo. El sistema de pensiones, señorías, es la clave de bóveda de nuestro estado del bienestar.